buenas tardes. Quiero enviar un saludo muy caluroso a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Y por qué no también enviar un saludo a la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Ricardo Martínez, bienvenidos sean ustedes. Vamos a comenzar un programa más con nuestros alumnos. Hoy nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 26. Pues ya lo escucharon ustedes. Vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 26 a platicarnos acerca de... De la contaminación del aire. De la contaminación del aire. Bueno, pues vamos a platicar esta tarde acerca de la contaminación del aire. Pero antes de eso, ¿qué les parece si empezamos por presentarnos? De este lado, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristina Grana Cortés. Yo soy Ania Michelle Valdés Rojas. ¿Y? Y yo me llamo Fernando Axel Montoya Sánchez. Muy bien, chavos, ¿de qué año son ustedes? De segundo. ¿Los tres son de segundo? Sí. ¿Y son del mismo salón? No. ¿No? ¿No? Del mismo taller. ¿Del mismo taller? ¿De qué taller? ¿De qué talleres son? Dibujo industrial. ¿Dibujo industrial? Sí. ¿También? Ok. ¿En dónde está ubicada su escuela? Platíquenos. En la Pensil. En la colonia Pensil. ¿Esto es por Tacuba? Sí. ¿Muy cerquita de Tacuba? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a entrar en materia. ¿De qué me dijeron que íbamos a hablar? De la contaminación del aire. Contaminación del aire. ¿Qué es la contaminación? Es un problema que tenemos en todo el mundo, que si lo seguimos desarrollando, pues puede dejar de existir la Tierra. ¿Y crees... bueno, ¿ustedes creen que estamos haciendo algo para evitar la contaminación? Porque la contaminación no nada más es del aire. Es mundial. En todas partes hay contaminación y es en el mar. ¿La contaminación sonora tú crees que esté dentro de la contaminación del aire? Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita estamos escuchando que va pasando un camión. ¿Eso es contaminación? Sí, porque pues están contaminando al mundo, porque si nosotros nos podemos quedar en silencio y podemos oír sonidos en todas partes, uh-huh, pero chocan eso de sonido, chocan las ondas. Sí, hacen como que se puede decir como que una explosión cuando chocan. ¿Y de qué forma contaminamos el aire? Pues tirando basura en las calles. ¿Tirando basura en las calles? ¿De qué otra forma? Que los carros gasen mucha gasolina también. O sea, si no utilizan mucha gasolina, ¿no están contaminando el aire? No, porque... ¿Por qué? Porque no hay desechos de... Ajá, no hay tanto dióxido de carbono. Ajá. Y pues ya no llegan hasta el aire y ya. Bien, ¿de qué forma podemos eliminar la contaminación del aire? ¿Con unos ventiladores así grandotes y que se vayan para otro lado? ¿O es algo más común, más sencillo o más complicado de hacer? Complicado, porque son las fábricas las que son el principal contaminante del aire. Pero bueno, también las fábricas, si no hubiera fábricas, pues no tendríamos, por ejemplo, calzado, no tendríamos vestido, no tendríamos muchas cosas. O sea, necesitamos forzosamente las fábricas. ¿O tendrían que mandarlas a otra ciudad? No. Entonces, ¿de qué forma podemos eliminar la contaminación del aire? Pues dejando de utilizar mucho las cosas, o sea, seguir sacando la ropa, el calzado y todas las cosas, pero como que unas 2-3 horas al día, ¿no? Porque ya sí que sea continuo, pues contamina más. ¿Ustedes creen que el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno a nivel República Mexicana estén haciendo algo para evitar la contaminación? No, no están haciendo nada. No.
¿Creen ustedes que pueda que puedan hacer algo y qué harían? ¿O qué deberían hacer? Sí, pues trabajar todos juntos para ya no contaminar mucho, o sea, recogiendo la basura, tirándola en donde debe de ir, no desperdiciando mucho el gas y así. Seguir manteniendo de lo que estamos viviendo, mantenerlo un poco, usarlo un poco menos para que no contaminemos más el ambiente de lo que ya está. Muy bien, platicábamos fuera del aire que ustedes habían leído y habían visto algunos videos. Por ejemplo, ¿qué videos viste? Sobre que vi un video que estaba un señor y empezó a destruir a matar a los animales y a construir grandes ciudades sin hacer nada por la contaminación del aire. Y entonces según llegaron los aliens y lo mataron. ¿Y qué solución dieron? O sea, lo mataron y esa fue la solución. ¿Qué otro video viste? Que estaban otros países más desarrollados, estaban usando energías más limpias, como por ejemplo la solar. Uh-huh. o la eólica, que son de las principales. Muy bien. Y por ejemplo, ustedes qué video vieron sobre que los animales están se matan entre ellos mismos porque ya no hay ya no hay agua ni comida. No hay agua ni comida y eso es a causa de la contaminación. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo vi un video que estamos matando la capa de ozono tirando basura y así, y si nosotros matamos la capa de ozono pueden llegar a la Tierra los rayos gamma, que es de lo que nos protege la capa de ozono, y nosotros si seguimos contaminando se puede destruir y pues podemos tener enfermedades por el sol de las radiaciones. O sea, esto que tú me estás comentando acerca de los rayos gamma es debido a la contaminación del aire. O sea, todo es por causa de las fábricas que no tienen un cuidado como debe ser para la eliminación de sus desechos. Muchas veces utilizan gasolina y todo eso sería prácticamente contaminación como lo es, o como lo hace, mejor dicho, un automóvil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, nosotros que no reciclamos, también es importante que reciclemos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces nosotros necesitamos reciclar, necesitamos hacer algunas normas o que el gobierno en este caso estipule algunas normas para que se reduzcan mucho los gases contaminantes, la contaminación. ¿Qué otra cosa? Que reduzcamos un poco, porque si no puede dejar de existir, ¿no? Podemos dejar de existir solamente por eso mismo. Y pues eso es causa de todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en la secundaria a la que ustedes asisten, ¿tienen algún plan o están trabajando en algo para evitar la contaminación? Pues sí, en reciclar la basura y no tirarla al piso, porque si no podemos, nosotros mismos nos contaminamos y estamos dejando quedar mal a la escuela, y no tenemos que tirar la basura en los cestos de basura donde debe de ir. Bien, okay, entonces ustedes reciclan en la escuela. Por ejemplo, el agua, ¿qué hacen si hay alguna fuga? ¿Eso también sería contaminación? Probablemente no, pero si hay alguna fuga, ¿qué va a pasar? Que
Me están diciendo por acá que va a entrar un video. Por favor, Alma, adelante. Y regresamos. En el año 1890 había varios trenes y varios tranvías funcionando con aire comprimido. Esta energía se puede utilizar en las ciudades que están bañadas por mar, aprovechando las mareas del mar. Podemos utilizar directamente el aire comprimido, que lo va a comprimir el mar, para llenar los depósitos de los autobuses, por ejemplo, pero también podemos utilizar ese aire comprimido para mover unas turbinas del estilo de los aerogeneradores, de los molinos eólicos. Con el dibujo que he hecho, igual hay que exprimir mucho la imaginación para ver cómo funciona esto, pero en realidad es bastante sencillo. Consiste en una cavidad que puede ser de 1 kilómetro de ancho y 1 kilómetro de largo, y debe estar cerrada por arriba, lógicamente tiene que tener un hueco por abajo por donde entra y sale el agua del mar. La altura de esta cavidad, que puede ser de hormigón, por ejemplo, pues ahí es donde está el principal problema, porque calcular esto no es tan fácil, ya que todas las mareas son diferentes. Hay algunas que pueden oscilar entre los 3 metros y otras entre los 6 metros. Por ello, tal vez lo ideal sería realizarlo con una altura a lo mejor de 5 o 6 metros, y no utilizarlo en las mareas vivas. O utilizarlo, quiero decir, pero utilizarlo abriendo compuertas para que no se reviente toda esa estructura, porque el agua del mar tiene muchísima fuerza. Bueno, ese ángulo que vemos arriba en color negro sería el techo y la pared vertical, que abajo no llega al mar. Esto llevaría unas vigas por dentro, pero no las he dibujado para no complicar el dibujo, porque ya bastante sencillo es. La línea vertical que está a la derecha es solo como una cota de altura para medir la distancia. Bueno, una vez que la marea ha subido, el aire queda totalmente comprimido arriba, en el techo. Y ese aire, como decía, puede utilizarse para llenar unos tanques de depósito de autobuses o tranvías, o puede también utilizarse directamente sobre unas turbinas del estilo de los molinos eólicos. Esos generadores aportan mucha electricidad, y en un área grande en el que se haya comprimido el aire, pues se pueden mover unos cuantos molinos. El fenómeno de las mareas altas se produce todos los días, un par de veces cada día. Pero no solo se puede aprovechar la marea alta, también cuando la marea baja, al crearse un efecto de vacío, el agua que queda dentro de esa cavidad no puede salir. O no debería de salir, según mis conocimientos de física. Pero aunque el agua no se quede retenida, como sucede por ejemplo en un tubo cuando colocamos el dedo por la parte de arriba, es posible que aquí el agua se saliera debido a que está comunicada con el resto del agua del mar por abajo. Aún así, el efecto de vacío se sigue produciendo, porque el agua, al ir bajando, va dejando un espacio libre, y ese espacio lógicamente lo tiene que ocupar el aire. El aire, al penetrar en la cavidad, puede mover, aunque sea ligeramente, puede mover las turbinas. También puede para ello cerrarse la cavidad por donde ha entrado el agua, con una compuerta. Y de ese modo, cuando la marea haya descendido del todo, al abrir la compuerta, por un lado, por arriba, entrará el aire, que romperá el efecto de vacío, y por otro lado, en la compuerta de abajo,
También el agua al salir puede mover otra turbina. Esto aquí estamos poniéndonos de acuerdo porque me dice Axel que acerca de lo que estamos viendo del video, bueno, que sí es muy, 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 muy importante, pero Clara también nos va a hacer un comentario. Adelante, Clara. Sobre la tala de árboles, que disminuirla porque la tala de árboles es lo que nos da el aire. El aire son... Los árboles nos dan, nos da aire. Entonces, si nosotros lo cortamos, dejaremos de tener oxígeno y este nos... Sí, se convertirá en desierto. ¿Cuál sería tu propuesta para evitar la tala de árboles? Que dejaran de cortarlos. Sí, dejar de cortarlos, pero si no hubiera árboles, pues no tendríamos madera. Yo creo que sería una buena opción, si talamos un árbol, ¿por qué no sembrar 10? ¿No lo crees? Creo que esa sí sería una buena opción. Sí. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Ania. Ania. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Qué le quieres comentar a tus compañeros acerca de este tema? Ah, bueno, pues que dejemos de tirar basura, de contaminar el ambiente y para no matar la capa de ozono. Y a nosotros no consigamos por una enfermedad solamente por la contaminación. Muy bien. ¿Y Axel? Bueno, que las personas adultas dejen de usar mucho el automóvil porque es uno de los mayores contaminantes en el mundo. Y pues, y usar más la bicicleta, porque si no contamina. Muy bien, bueno, pues ya escucharon a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 26. Y chicos, ¿qué creen? Que ya se nos terminó el tiempo. Pero antes de eso, ¿por qué no enviamos saludos? ¿Quieren enviar saludos? Empezamos con Clara. ¿A quién? No sé, al de las tortillas podría ser. A tus primos, a tu mamá, a tu perro. No tengo, ok, bien. Bueno, en lo que piensa Clara, Ania. Bueno, yo le quisiera enviar saludos a mi familia y pues a la escuela número 26 por darme la oportunidad de hacer el programa. Muy bien. Axel. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mis dos mejores amigos. El primero se llama Juan Luis Berrones y el segundo se llama Omar Pérez. Muy bien, Clara, ahora sí. Se pone nerviosa por las cámaras. Saludos a toda mi familia y a maestros que están viendo, eso creo. Uh-huh. Y nada más. Bueno, sí. Pues enviaron un saludo a todo el personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 26. Por mi parte, también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias por estarnos acompañando. No se despeguen, continuamos con un programa con la doctora Karina Cabal. Turno vespertino, así que pendientes, no se despeguen. Nos escuchamos más tardecito.